Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice: Marlene vende 60 docenas de polos y hace dos entregas. La primera de 190 y de 180 la segunda. ¿Cuántos polos le falta entregar? Bueno, entonces sabemos en este caso que el total de polos son 60 docenas. Entonces, primero vamos a calcular eso, ¿no? Primero vamos a calcular la cantidad total de polos vendidos, ¿sí? ¿Cuántos polos es lo que ha vendido Marlene? Para luego ver cuánto le falta entregar todavía del total. Bien, entonces, cantidad de polos vendidos por Marlene. ¿Qué nos dice el ejercicio? Bueno, el problema nos dice que la cantidad de polos que Marlene ha vendido son 60 docenas. Entonces en este caso sería 60 por 12. Pero 60 por 12 es lo mismo que 6, ¿no? Es lo mismo que 6 por 10 por 12. ¿Por qué lo separo así? Para poder multiplicar más rápido. Porque 12 por 6 sabemos que es 72 y 72 por 10 sabemos que es 720. Ya está. Entonces esa es la cantidad total de polos que ha vendido Marlene. ¿Sí? Esa es la cantidad total de polos que ha vendido Marlene, 720 polos. Ahora, de esos 720 polos, ¿cuántos ya entregó? ¿No? De esos 720 polos, ¿cuántos polos ya ha entregado? Vamos a calcularlo. Cantidad de polos, ¿no? Cantidad total de polos entregados. Bien, ¿cuántos polos ha entregado? Según nos dicen aquí, en la primera entrega entregó 190 y en la segunda 180. 190 más 180, ¿cuánto sería? Sumamos 0, 0 más 0, 0. 9 más 8, 17, llevamos 1. 1 más 1, 2, más 1 que llevamos 3. Entonces la cantidad de polos que ya entregó son 370 polos. Esos polos ya los ha entregado de un total de 720 que vendió. ¿Cuántos polos le falta entregar? La diferencia, ¿no? El total que vendió menos la cantidad de polos que ya entregó. Entonces, cantidad total de polos, vamos a poner que faltan entregar. Bien, ¿podemos calcular ese monto? Claro que sí. Sí podemos calcular la cantidad de polos que faltan entregar. Para eso, ¿qué hacemos? Restamos el total de polos que ya vendió, que es 720, menos los que ya entregó, 370. Y esa diferencia nos dice cuánto le falta entregar. 0 menos 0, 0. 2 menos 7 no se puede. Entonces el 7 se vuelve 6 y le presta 1. 12 menos 7 sí se puede. 5. 6 porque le prestó 1. 6 menos 3, 3. Entonces le falta entregar 350 polos. ¿Sí? Esa es la cantidad de polos que le falta entregar. ¿Lo podemos corroborar? Claro. Solamente restamos el total que ya vendió 720 menos lo que ya entregó. Ahí está, 350 polos. Entonces, como es un problema, escribimos nuestra respuesta, ¿no? Hay que redactarla. Ponemos respuesta y la pregunta es, ¿cuántos polos le falta entregar? Nosotros decimos, le falta, ¿no? Le falta entregar 350 polos. Esa de allí sería nuestra respuesta. Le falta entregar 350 polos. Nada más. Bien. Espero que la pregunta y el video se hayan entendido. Que sigas visitando el canal. Que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.